Interés para todos los guatemaltecos, les comentamos que esta semana se podría dar a conocer el monto del salario mínimo para el 2017. La cartera de trabajo espera que sea una decisión acorde a las necesidades de la población, sin perder de vista la realidad nacional. La ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, anunció que la próxima semana podría conocerse los resultados de las reuniones del sector privado y de trabajadores para determinar el nuevo salario mínimo. Ellos están reuniéndose y este es un momento de análisis, de discusión de parte de las comisiones paritarias. Se esperaría que la retroalimentación al Consejo Nacional de Salario Mínimo, como bien lo mencioné, en la cual nosotros tenemos un espacio nada más, es que tendríamos que tener ya un acuerdo a mediados de este mes. Por lo tanto, nuevamente se exhorta tanto a los empleadores como a los trabajadores a que hagan el mayor esfuerzo para que en base al consenso hagan una propuesta realista para el Ejecutivo, ¿no? Desde diciembre del año 2015, el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas es de 2,747 quetzales con 5 centavos y para las actividades exportadoras y de maquila, 2,534 con 15 centavos.